Las aguas de Maspalomas en Gran Canaria fueron el escenario en el que se puso en marcha la segunda edición de la travesía a nado Maspalomas-Canaragua 2013. Esta competición deportiva se convirtió en un atractivo turístico más de la zona. Se han superado nuevamente las plazas designadas para la larga, que eran 100 y teníamos algunas listas de espera, igual que la corta, la popular, que ampliábamos a 350 y hemos aceptado hasta 351. Para nosotros eso ha sido lo importante y principalmente lo que percibimos ahora en el ambiente del público, que nos agasaja y principalmente para nosotros es la sonrisa de todos el que puedan haber estado en la travesía de a nado Maspalomas-Canaragua disfrutando de lo que hemos querido brindarles. La prueba estaba formada por dos categorías, una larga de 7.500 metros y otra popular de 2.000 metros. El recorrido de la travesía larga, que fue desde la playa de El Pajar hasta El Faro, estaba pensado para nadadores experimentados. La travesía popular, por su parte, presentaba un recorrido más corto y estaba pensado para todos aquellos amantes de la natación. Finalmente, la travesía reunió a 451 especialistas entre las aguas de las playas del Pajar y Meloneras. La prueba fue organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y patrocinada por Canaragua. Es un trabajo de una constancia por un grupo de gobierno, una empresa que apoya eventos de este tipo, que es Canaragua, que es muy importante, y no menos importante el trabajo que está haciendo todos los cuerpos de seguridad, tanto de nuestro municipio como los del Estado. Los deportistas de la travesía popular de los 2.000 metros tomarán la salida en la playa de Meloneras a la 1:30 del mediodía. Por su parte, la travesía novedosa de esta edición, la de los 7.400 metros, tomó la salida en la playa del Pajar a las 12. El punto de meta para todos los participantes estaba situado en el emblemático Faro de Maspalomas. Este año hemos cogido el reto que nos planteó el Ayuntamiento de San Bartolomé, que era hacer una prueba aún más atractiva que el año pasado, con dos distancias, una distancia de 7.400 metros y otra de 2.000 metros. Y bueno, estamos contentísimos porque la respuesta de los deportistas ha sido tremenda. No nos han quedado plazas, están siendo cubiertas todas las plazas, es una fiesta tremenda. Respaldado por un público maravilloso, con muchísimos turistas, con un montón de asistencia, comida, masaje, música en vivo, etcétera, etcétera. Estamos muy contentos. La prueba tenía además un carácter solidario, ya que Canaragua donó a una organización humanitaria 2 kilos de alimentos no perecederos para las familias necesitadas por cada participante. Y la primera parte de la carrera fue un poco más fácil porque había menos corriente y menos olas, pero a partir de la barca de avituallamiento ya había más olas y era más difícil nadar. En segundo lugar cruzó la meta Rafael Enríquez con 1:40.50 y por último en tercer lugar Carmelo Santana con 1:43.46. Un poco dura porque la verdad que llevamos solo 2 semanas de pretemporada y tal, y entonces había aquí muy bien controlando las distintas distancias de la prueba, un poco para dosificar al principio y después hacer el cambio. A partir de Melonera se mete un poco de contracorriente, entonces hizo más duro, pero bien, lo pudimos aguantar bien, menos mal. En la categoría femenina, Irene Fleitas se alzó con el triunfo, empleando un tiempo de 2:00:30.
Tras ella llegó Isora Sosa, quien obtuvo un tiempo de 2:02:31. El tercer lugar del podium lo ocupó Ana Marcano con 2:07:17. En la distancia de los 2.000 metros, José María Ladislao volvió a revalidar el título del año pasado. Logró un tiempo de 25 minutos y 35 segundos, quien mejoró en un segundo las marcas de Ignacio Díez y Alejandro Santana con 25:36. Me noté cómodo bien, menos en ese último tramo, pero yo espero seguir viniendo los demás años y a ver si sigo en esta línea. La victoria en la competición femenina de 2 kilómetros a nado en aguas marinas fue para Verónica Navarro con 27:31, quien se impuso a Ana Rosa Navarro y Desiree Enríquez, ambas con una marca de 29 minutos y 37 segundos. La prueba ha sido un poco dura en la parte de la llegada, ya que ha habido más corriente, pero ha sido precioso porque ha sido bastante cómoda el resto del camino. Y el nadar con los chicos ha sido de gran ayuda, ya que me han servido a mí de guía. Un año más, Maspalomas y su característico faro se convirtieron en centro del deporte y la solidaridad. Cientos de personas pasaron un día diferente que esperan se repita en 2014. Perfectas para hacer una carrera de este tipo. Es una zona de bosques, de lagos, con valles muy parecidos a los valles alpinos. Toda esta zona de Pola de Somiedo son valles muy profundos, muy, muy bonitos, que sabes que para salir de ellos hay que afrontar paredones. Estas montañas o vas a la parte norte o no lo encuentras, entonces más me gusta todavía, más me llama la atención, más me atrae, todo, porque es algo nuevo completamente, sí. Carrera empieza a gestarse en diciembre de 2011. Empezamos a ver la Somiedo como el sitio ideal para hacer una prueba y que pueda ser atractiva para todo el mundo del trail running. Trabajamos ya en un recorrido de 100 kilómetros y unos 12.000 metros de desnivel acumulado en la prueba reina, digamos, y un recorrido de 40 kilómetros y poco más de 4.000 metros de desnivel acumulado en la maratón. La carrera se hace en un entorno impresionante, que es muy bonito y que es fácil correr aquí con estos paisajes. Correr en casa, eso, sientes más presión porque casi si no haces podium parece que lo haces mal, casi que tienes que ganar siempre. Pero esta vez eso, como tengo la suerte que viene Miguel Heras, pues ya te quita la presión porque ya, bueno, ya va el de favorito. Bueno, he estado mirando el recorrido y justamente la zona por la que pasa la maratón, pues esa es la zona que no conozco. Por una parte mejor, porque así pues conozco más zonas nuevas. Vengo totalmente de nuevo, no conozco el recorrido, no conozco la zona. He podido mirar un poco el perfil y bueno, son perfiles que me gustan y creo que se adaptan bien a mis condiciones. Salida, no seáis por allí por la parte de atrás, no le tengáis miedo, solo son 75 kilómetros. Ambas pruebas salen de Villar de Vildas, pueblo ejemplar de Asturias, en el año 2004. Llega a las Brañas de la Pornacal primero y Brañaviecha después, y comienza una dura subida hasta la cima más alta y del concejo, el punto más alto de la carrera, que es el Cornón.
carrera que es, yo la dividiría en dos partes. Una primera bastante corrible, con valles más tendidos, aunque hay alguna subida dura de caminar, corta. Es una zona, un terreno en el que, bueno, para entrenarte y preparar carreras está muy bien, porque es un terreno blando y poco lesivo y que, bueno, al final con los kilómetros se nota, ¿no?, el desgaste muscular, que es menor que en otros sitios. Zona bastante fácil, poco técnica y muy divertida, digamos, para el corredor. Llega hasta Valle del Lago, pasando antes por la Braña de Sousas, que es un sitio que por su belleza y por las sensaciones que se respiran allí, le gusta mucho al corredor o cualquier caminante que viene a Somiedo. No me ha faltado nada en ningún avituallamiento. La gente que lo estaba en los avituallamientos, muy bien, porque te ayudaban. Si te hacía falta cargar la camel o los botes o lo que fuera, te hacía falta algo, estaban para ayudarte sin ningún tipo de problema. Ultramaratón o UTDS pasa hacia los lagos. Primero llega al lago del Valle y luego a los diferentes lagos que hay en la zona de Saliencia. Desde el lago La Cueva llegan a la Farrapona y desde allí se inicia un ascenso hacia el otro pico que también supera los 2.000 metros, llamado Los Vígaros. Y tamborileros, y luego, pues eso, la gente del albergue estuvo allí muy volcada con todos los corredores. Incluso el pueblo entero se fue hasta allí para animarlos. Es un sitio que siempre ha tenido mucha importancia dentro del desafío Somiedo. Llegar a Saliencias, al albergue, bueno, pues conozco a todo el mundo allí, la verdad que fue una pasada, con gaiteros, y ahí cometí un error increíble, ¿no? Que tomé arroz con leche, casero, buenísimo, pero lo bebí con Coca-Cola, entonces me revolvió el estómago. Quizás han apretado más de la cuenta, pero a última hora de la tarde, y como no es de extrañar aquí en Asturias, pues también hemos tenido la visita del agua, que ha caído y ha ayudado a muchos corredores a poder continuar y poder acabar la prueba. Ya aparte del cansancio, te cambia del calor a luego, no frío, pero es eso, la lluvia. Ese cambio de temperatura te puede afectar un poco, pero bueno, corres un poco más rápido y se te quita el frío. Thank you.
carrera que merece la pena venir. Lo sufres mientras lo estás corriendo, pero luego te quedas, te vienen a la mente las zonas por las que has ido pasando y te das cuenta que sí, vale, has sufrido en alguna, pero has disfrutado muchas otras del paisaje. Merece la pena, es eso, solo por el paisaje, por la zona, merece la pena venir y disfrutarlo. Creo que hemos conseguido una vez más que el mundo del trail y los que amamos este deporte y amamos la naturaleza, pues nos hayamos unido y creemos que esto ha sido una fiesta y que ojalá haya muchas más ediciones de esta prueba y Somiedo tenga un lugar dentro del mundo del trail como merece su gente, como merece su paisaje y como merece todo aquel que está apoyando desde fuera y desde dentro este evento. La isla de Lanzarote vivió un fin de semana de deporte y naturaleza, en el que Teguisa y sus parajes fueron el escenario perfecto para disputar una nueva carrera de montaña. Con un recorrido único en su especie, la Teguisa Two Trails discurrió por bellos y singulares lugares de Lanzarote y La Graciosa. Esta primera edición contó con la presencia en la prueba de atletas nacionales, insulares y locales de renombre, como Chari Adrián, actual campeona de España de Ultra Trail, David Reyes, corredor tinerfeño de la Selección Canaria de Carreras por Montaña y vencedor en carreras como la media de la Tinajo X-Race o la Breña Baja Mágica 2013, así como el corredor local Alberto Peláez, ganador de pruebas en 2013 como la Lava Trail o la Tinajo X-Race. Este año hemos limitado la inscripción a unos 100 corredores, precisamente por tratarse de una nueva prueba, el hecho de tener que ser neutralizados en un momento dado y con sensación de competición, no estar contando cronos, pasar a La Graciosa y hacerlo, poder desembarcar en una playa desierta, pues en definitiva es un poco lo que se buscaba con la carrera, ¿no? Sorprender y facilitar a los corredores que vivieran esa experiencia y esa sensación de aventura. La prueba, dividida en dos etapas, contó con tres circuitos a elegir. Teguise Famara de 17,3 kilómetros, La Graciosa de 24,8 y Costa Teguise de 23,7 kilómetros. Un abanico de posibilidades que se adaptan a las exigencias de cada corredor. Los que realizaron el circuito completo finalizaron el domingo con unos 65 kilómetros más en sus piernas. Una de las peculiaridades de la prueba fue el traslado de los corredores hasta la isla de La Graciosa. El sábado, a medida que iban llegando los corredores a Caleta de Famara, partían en embarcaciones fuera borda hasta la isla de La Graciosa, desembarcando en la Cala de la Francesa. Nada más poner el pie en tierra, el crono volvía a ponerse en marcha y los corredores recorrieron unos 24 kilómetros a través de los paradisíacos y emblemáticos caminos de la isla. Es diferente, puede ser bueno, puede ser malo. A mí yo creo que me ha venido bien porque al final descansas un poco y bueno, luego el baño se nos hemos dado, pues yo creo que ha venido bien. La paradita me ha venido perfecta. Con el paso del barco hacia La Graciosa, la verdad que un poco más tranquila y ya a mi ritmo, disfrutando un poco más. Te montas en el barco, haces todo el cambio, te das cuenta que te quedan otras dos horas de carrera muy larga que al final es una maratón, entonces... Es correr, correr y correr, aquí no hay descanso. Desde La Graciosa hemos sobrevivido al cruce del Zodiac. La verdad es que sí, no he tenido mucho tiempo porque vamos mirando al suelo, pero la verdad es que el paisaje merece la pena y la isla de La Graciosa especialmente. Como no tengo costumbre de correr pues, sobre arena, pues digamos que ha sido lo que más
lo que más te ha costado? Lo más durito para mí, la verdad. No ha habido problemas en el traslado en barco, que era lo que más nos preocupaba. Y bueno, ahora mismo lo que nos encontramos, aparte de cansados, es muy satisfecho. La isla, precioso. Todo muy bien. La verdad. Es una carrera nueva. Y te digo que muy, muy bien. ¡Tres! El domingo el tramo discurrió por el litoral este de Teguise, desde Costa Teguise hasta Guatisa, pasando por Los Ancones, la Caleta de Mulión, la playa de Tía Vicenta, la montaña de Tinamala, Tegereste, el Cortijo de las Honduras, el Cortijo de los Ombligos, el Cortijo de Los Ancones y de nuevo Costa Teguise. Los más pequeños también tuvieron su espacio en esta prueba pionera. Demostraron que la cantera de las carreras por montaña en las islas goza de muy buena salud. En la primera etapa disputada el sábado, David Reyes terminó liderando la prueba con solo un segundo de ventaja sobre Geray Durán. Pero el domingo el corredor gran canario no dio tregua a sus rivales. Todo parecía favorecer a Durán, pero al llegar a la cruz confundió el camino y perdió su ventaja con David Reyes, quien aprovechó la ocasión para apretar y tomar la cabeza de carrera. Paró el crono en 1:47.24. En segunda posición entraba David Reyes con 1:50.53 y completaba el podio Alberto Peláez con 1:53.54. Pues mínima la diferencia, llevamos todo el fin de semana segundo arriba, segundo abajo y bueno, al final pude ganar. En féminas, la actual campeona de España de ultra trail, Chari Adrián, finalizaba el sábado la primera etapa como líder. Todo apuntaba a que en la jornada del domingo, tras una buena actuación, se repetiría el guión, y así fue. Mónica Aguilera, experta corredora de ultra trail, entró segunda en meta con 2:31.54. Ana Bustamante fue la tercera en subir al podium con 2:42.09. La experiencia aquí en Lanzarote, pues la verdad es que ha sido muy gratificante. Muy buena, muy acogedores todos. Darle las gracias al Ayuntamiento de Teguise, a Arista, a todos por acogerme también y espero pues poder volver por aquí. Esta primera edición de la Teguise Two Trails continúa en la senda de propuestas deportivas al aire libre, cada vez más frecuentes en las islas. El trail está adquiriendo un peso importante en el panorama deportivo nacional y Canarias apuesta claramente por esta práctica deportiva. Sin duda, Lanzarote volverá a vivir una segunda edición de la Teguise Two Trails.